Hola amigos de golcaracol.com, buenas tardes, nos encontramos en este día viernes 9 de abril, nuevamente en este espacio para hablar de fútbol con la gente, con las audiencias de golcaracol.com. Nos encontramos con un invitado futbolista, él, de gran trayectoria en el balompié de nuestro país, como es Rafael Roballo. Y también con Gianmarco Sotelo, periodista de golcaracol.com. Y pues a la par estamos esperando otro invitado que viene corriendo y que va a estar con nosotros en este espacio. Rafael, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo va? Rafael, ¿nos escucha? Escucho. Ahí sí, Rafael, ¿nos escucha? Gianmarco. Sí, yo te escucho. O sea, Rafa, ¿nos escuchas? No, ahora sí, escucho a Gianmarco, a Oscar no lo escucho. Bueno, dale mientras tanto. Dale, Gianmarco. Oscar. Sí, bueno, Rafa, primero saludarte, como lo que estaba haciendo Oscar, una bienvenida, tengo un invitado de lujo que tenemos acá para hablar de fútbol, para hablar también del clásico capitalino, de la vida de Rafael Roballo actualmente. Bueno, esto es un honor, como siempre le decimos a Rafa. Primero preguntarte, ¿cómo estás vos, Rafa? Y gracias por aceptar la invitación a golcaracol.com. Bueno, un saludo para ti, Gianmarco, para Oscar, obviamente toda la gente de golcaracol.com. Gracias por la invitación y muy bien, gracias a Dios. Por ahora estamos en Manizales visitando a la familia de mi esposa, mis suegros, mi cuñada, descansando un poquito después del tema de Semana Santa, pudiendo compartir un rato acá y obviamente con la idea siempre de seguir jugando, que es el pensamiento y por lo cual nos hemos preparado toda la vida. Bueno, buenísimo, Rafa. Y aquí ya volvió a conectarse Oscar y tenemos otro gran invitado. José, qué bueno volverte a ver, qué bueno volver a escucharte. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien, bien. Un saludo a todos. ¿Cómo va todo? Bien, bien, José. Por aquí muy bien, todo gracias. También te dejo para que saludes a Rafa, para que Rafa también salude a José, nuestros dos grandes invitados hoy. Rafa, ¿qué más? José, un abrazo, ¿cómo va todo, papá? Bien, bien, ¿cómo está Manizales, no? ¿Está en Manizales, decir? Sí, aquí, tranquilo, por ahora descansando unos días. Veo que estás ahí bien acompañado. Ah, sí, vea, salude. Salude. Oscar, ¿qué pasó? Gracias, Gianmarco. Un saludo, José Adolfo. Nuevamente, Rafa. Estamos mejor en la comunicación. ¿Me escuchan? Sí. José Adolfo, ¿me escucha? Sí, perfecto. Está todo bien. Qué bueno tenerlos. Me uno a las palabras de Gianmarco. Se va la figura, se va Valencia por la derecha. Es Ángel, ¿no? Angelito, ¿Ángel? Sí, Angelito. Angelito. Bueno, aquí hay espacio para todos. Yo creo que Rafa también tiene por ahí a Rafita Junior, de pronto ahora nos lo invita un poquito a la charla. Muchachos, pues vamos a hablar de fútbol, de lo que nos gusta, con mucho movimiento en el día de hoy, con muchas noticias. Se definieron los grupos de la Copa Libertadores de América, se definieron igualmente los grupos de la Copa Sudamericana. Este fin de semana juegan las principales figuras de Colombia en el exterior. Tenemos clásico el domingo en el Campín. No faltan los escándalos, muchachos, ustedes saben, ¿no? También tenemos mucho coronavirus, tenemos muchos temas relacionados con ese aspecto, pero vamos a hablar de ustedes. José Adolfo, ¿cómo se encuentra? ¿A dónde está? ¿Qué ha pasado desde que salió de su experiencia, una nueva experiencia internacional con Delfín de Ecuador? ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo van las ofertas? Sabemos que le han coqueteado tanto aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. ¿Cómo va eso, José Adolfo? Bueno, no, aquí en este momento aprovechando al máximo el tiempo de familia. Yo vivo en cerca de Cali, ya estoy radicado acá. Aprovechando este tiempo con los niños, no había tenido un tiempo así en familia. El tema del COVID pues ha sido un poco difícil para todos. Creo que le da un giro total a nuestras vidas, en el tema futbolístico también. Ahora está todo más duro. El tema del fin quedó muy bien, las puertas quedaron abiertas, no se logró continuar por un tema
contractual, económico, pero bien. La verdad, se dejó una buena huella en Delfín, en Ecuador, porque pues se hicieron cosas que pues la gente no se imaginaba. Se clasificó a octavos de Libertadores, en lo personal creo que fue una buena temporada. Y ahora esperando, preparándome físicamente y mentalmente para lo que se viene. Qué bueno, José. Ahora yo entro y le pregunto a Rafa, bueno, nos contaba ahorita, estaba en Manizales, como todos lo escucharon, como lo escuchó José también, pero preguntarte, ¿a qué estás dedicado en este momento, Rafa? Habíamos hablado hace unos meses, me habías contado esta opción que había salido en Europa, ¿cómo va todo esto? Bueno, Gianmarco, por ahora igual, preparándome, manteniéndome en forma. El tema de Europa, pues todos saben que las restricciones para extranjeros están un poco complejas allá, no hemos podido viajar. El proyecto sigue en pie, por ahora seguimos acá preparándonos, trabajando también en el tema de promoción de jóvenes para Europa, también con la empresa con la que tengo este proyecto para seguir jugando allá. Y de resto, pues pendiente de la familia, compartiendo en casa, igual todos los días tratando de mantenernos en forma, tratando de cuidarnos. En Bogotá, que estamos radicados, pues obviamente buscamos siempre la posibilidad de jugar con unos amigos los fines de semana para seguir teniendo ritmo de competencia y viendo fútbol, que es lo que tenemos allá al frente, lo que nos regaló como profesión. Claro, Rafa. José Adolfo, está usted ahí en un museo en su casa, ¿no? No, mire para atrás. Lo que pasa es que Rafa lo cogimos en Manizales y por la calle, pero usted sí se situó a donde era. Y ¿qué recuerdos hay ahí detrás para preguntarle otros temas más? Pues una sorpresa que me hicieron acá en la casa, pues que está como la camisa del Mundial. El 11 de Santa Fecito, la última vez que estuve. Espérate, vamos un poquito. Ahí está también el 11 de la selección. Y ahí no, pero igual faltan cositas. Bueno, José Adolfo, y hablando de ese tema, hay una camiseta y una foto muy importante ahí, la del Mundial del 2011, sí. Con Colombia. Y mira uno esa foto y están James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, José Adolfo Valencia, un gran amigo de Rafa como Pedro Franco, que ahora está en el fútbol boliviano. ¿Qué significa haber pasado por esa selección y cómo ve usted a esos que fueron sus panitas, sus llaves en selección ahora triunfando en Europa? Bueno, orgulloso y feliz de haber tenido la posibilidad de estar en ese proceso. Por el tema de mis amigos y compañeros, los admiro muchísimo, me da muchísima alegría que la sigan rompiendo en Europa. Tengo muy buena comunicación con ellos, con Duván, yo soy el padrino pues, del niño menor de él, con James tengo muy buena relación. En general, toda esa generación nos hablamos mucho porque pues, se compartió muchísimo tiempo en temas de hoteles, concentraciones. Roballo sabe cómo es ese tema de estar 20, 25 días en un hotel y entonces creo que eso genera un vínculo muy fuerte, pero la verdad contento. Creo que ha sido una buena generación y pues ha dado buenos frutos, ¿no? Y le ha aportado muchísimo a Colombia. Totalmente, y sigamos hablando por esa misma línea, le pregunto a Rafa, sigamos hablando de los colombianos en el exterior, ¿por qué cree que a los colombianos les están yendo también en el fútbol internacional, se están destacando en equipos importantes? Pienso que el tema obviamente de las cualidades sí, que tenemos los latinos ayuda muchísimo, marcamos diferencia por esa chispa, por esa capacidad deportiva que podemos tener los latinoamericanos, sobre todo los sudamericanos. Y los jugadores colombianos que están en el extranjero se han mantenido por eso. Si vemos el tema de Muriel, es un jugador desequilibrante que el Atalanta no tiene, digamos, en otros jugadores esa manera de moverse en la parte ofensiva, ese equilibrio que tiene, esa facilidad para encarar. Duván,
con su potencia ha podido marcar mucha diferencia también en el fútbol italiano. Cuadrado, ya sabemos, para mí es el que mejor anda de todos los colombianos en el fútbol del extranjero y el que más regularidad ha tenido. Entonces, eso hace que nuestros jugadores sean muy llamativos para los clubes europeos y que obviamente esa regularidad que puedan tener la mayoría de ellos haga que se abran puertas para más jugadores aquí en Colombia. Muy bien, Rafael. Totalmente. Aprovechamos también para saludar a la gente, a los usuarios de golcaracol.com que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Diego Lozano, Julián Saldarriaga, saludan a Rafa Dios, le dicen por acá. Julio Alberto López, Eduard Sierra, también está Hermer Pérez, César Monsalve, Samuel Machado, hay hinchas de Santa Fe, Fino, Tren Valencia, otros que lo saludan a los dos, la gente muy pendiente de esta transmisión en vivo. Y bueno, no puede ser todo color de rosa esta entrevista, vamos a hablar de lo que nos gusta y de lo que viene. Una pregunta para los dos. ¿Cómo ven a Santa Fe y a Millonarios para este clásico del domingo? Comencemos con José Adolfo, con un concepto de su Santa Fecito, como dijo ahora, y de Millonarios, el rival de patio. Bueno, la verdad, Santa Fe lo veo muy compacto. Es un equipo que ya tiene una idea de juego, que está aprovechando el buen momento de los jugadores que tiene ahora, Leandro Castellanos, Arboleda, están pasando por un muy buen momento y el equipo va ahí. Yo pienso que se van a enfrentar a un Millonarios que también tiene buenos nombres, un equipo que ya le ha agarrado la idea a Gamero. Va a ser un partido interesante, lógicamente, pues Santa Fe va a ganar, pues. con el respeto que merece el Roballo. Y lástima que un partido de esos no tenga público, porque Roballo sabe que lo bueno de esos partidos es ver ese campín azul y rojo, eso, que uno está ahí en el... A mí me tocó, yo viví los dos clásicos, los del túnel en la esquina, no sé si Roballo se acuerda, y pues la salida ahorita a FIFA que armaron, pero eso, el picante lo da la gente, esos clásicos son muy buenos con la gente, lástima que no se puede. Rafa, ¿cómo ve a su Millitos y cómo ve a Santa Fe? Porque ahí le tiró una dura de José Adolfo, ¿no? Bueno, yo soy muy realista. Millonarios tiene un equipo muy joven. Lo bueno es que para este clásico pueden ya regresar los jugadores de experiencia como Maca, como el mismo Fernando Uribe para aportar. Pero con la juventud que ha tenido Millonarios, el profe ha hecho lo mejor posible. Y llega a una instancia definitiva. Y ante uno de los mejores equipos que ha tenido este torneo para mí en cuanto a regularidad como Santa Fe. Santa Fe tiene una nómina muy completa, tiene jugadores jóvenes, desequilibrantes, tiene jugadores de experiencia, tiene buen banco de suplentes. Y va a ser un clásico muy, muy apretado, muy cerrado. José sabe que siempre que enfrentamos los clásicos de visitante nos ha ido mejor. Entonces esperamos que este no sea la excepción. Va a ser complejo, pero sí, la necesidad de los dos va a hacer que sea un partido muy cerrado, muy apretado. Lástima, como dice José, el tema de la afición. Ese es el plus que le ponen los clásicos, el tema de ver las tribunas colmadas de sus hinchas, la gente fuera del estadio alentando, la llegada de los equipos. Todo eso va a hacer falta, pero en sí el clásico no va a perder su esencia de ser un partido apretado, cerrado. Y que no hay favoritismo en este momento. Más de que pronto Santa Fe esté mejor en la tabla y tenga un equipo un poco más maduro que Millonarios, el favoritismo pasa a un segundo plano y se va a ver un partido cerrado, la verdad. Obviamente Millonarios de visitante siempre ha tenido mejores resultados en estos clásicos y el domingo no va a ser la excepción. Importante que Rafa no se deje, importante eso es de lado y lado. Pero bueno, nos hicieron un gran análisis con buenos argumentos, pero a mí me gustaría preguntarles, están dos técnicos de experiencia que ya llevan un proceso, Alberto Gamero, Harold Rivera, ¿cómo ven a estos dos técnicos y qué es lo que más le han aportado, obviamente, Harold Rivera a Santa Fe y Alberto Gamero a Millonarios? No se vayan a pelear por hablar,
Si no, quiere, dale, dale, primero. Rafa, Rafa, dale, Rafa. Dale, que la tiene ahí, Rafa, la tiene ahí ya. No, quedó quieto. Si quieres, dale vos, José, tranquilo. Bueno, pusimos nervioso a Rafa. Sí, 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 creo que tuvo algún inconveniente con su conexión a internet. Sin embargo, adelante, Gianmarco, con José Adolfo. Sí, dale, José, no, tranquilo. Yo pienso que el profe Rivera tácticamente ha madurado muchísimo desde su experiencia o su paso por Patriotas. Tengo la posibilidad también de conocerlo por el tema de selecciones. Y yo creo que eso es lo que ha inculcado en Santa Fe. Yo creo que Santa Fe ha dado una muestra al fútbol colombiano de que el proceso es muy importante, que eso es lo que se nos ha olvidado aquí en Colombia, de respetarle un proceso a los técnicos, que los dejen trabajar, porque la liga nosotros es muy volátil. Técnicos pierden 5 o 6 partidos y ya para afuera, y para uno como jugador es difícil cada 2 o 3 meses estar adaptándose a una idea y tener muchísima información, y eso hace pues que los procesos pues no se vean y no tengan pues un buen desenlace. Entonces yo creo que el resultado de Santa Fe es ese, que pues está apostando por un proyecto, por el tema del profe Rivera, el presidente ahora actual Méndez también, que les gusta el tema de los jóvenes, porque también tiene muy buena idea para también vender y sacar jugadores de la cantera, que eso es supremamente importante, que es un tema que tiempos atrás estuvo más muerto, pues, porque pues si nos sacamos una lista de los que salimos de Santa Fe vendidos, son contados, no hay mucho jugador. Y el tema de Millos con Gamero igual, creo que lo han respaldado, ha tenido momentos supremamente difíciles, hicieron muy buenas incorporaciones y ahora está creando pues un equipo más compacto, más fuerte, pero igual ojalá gane Santa Fe. José Adolfo, el tema de... ya tenemos otra vez a Rafa. Rafa, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, Oscar. Sí, Gianmarco, por favor, compártelo. Sí, no, Rafa. Lo que nos estaba hablando ahorita, nos lo preguntamos a vos por cómo veías a Harold Rivera para en este proceso que lleva en Santa Fe. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo ves a Gamero? Ya lleva casi año y medio en Millonarios, le ha tocado coger de la cantera para reportar. ¿Cómo ves el proceso de Alberto Romero y qué es lo que más le ha brindado? Bueno, el tema del profe Gamero en Millonarios ha sido muy difícil. Pienso que le tocó remar, porque el tema de refuerzos de jugadores para hacer un proyecto serio pues no lo ha tenido respaldado por la junta directiva. Le ha tocado hacer una promoción de jóvenes, que obviamente en un equipo grande no es viable ni es fácil, ¿no? Los equipos grandes siempre exigen finales, siempre exigen títulos, siempre exigen nóminas competitivas. Y al profe le tocó asumir un equipo grande con pocos jugadores de experiencia, muy buenos jugadores de experiencia, pero muy pocos para lo que necesita un equipo como Millonarios. Entonces ha hecho una labor difícil, pero me parece que lo ha sabido manejar, porque en este año largo que lleva de proyecto, de proceso con Millonarios, ha podido promover jugadores buenos de la cantera. Y este semestre, que es el de, como se dice, conseguir un resultado en cuanto a clasificación a la parte final del torneo y pelear un título, pues creo que está cerca. Esperamos obviamente que el equipo pueda terminar esta primera fase clasificando, y ya el tema de pelear un título, pues como hincha y como jugador soy consciente que no tenemos una nómina competitiva para pelear un título. Tenemos una nómina que ha sacado las garras para llegar a esta instancia como ha llegado, y que le ha podido aprender al profe y seguir esa línea de trabajo al profe Gamero para conseguir estos objetivos, estos resultados a corto plazo. Ya es esperar seguirle haciendo fuerza al equipo para clasificar. En cuanto al profe Harold, sí, con mucho respeto, el profe Harold ha hecho un gran trabajo en Santa Fe. Le han dado armas, ha tenido nómina, ha tenido un buen trabajo
trabajo, un buen respaldo directivo también, y por eso fue el último finalista también. Entonces creo que el trabajo del profe Jara también ha sido muy valioso a todo lo que el club y la institución le ha podido dar y complementar en su proyecto deportivo. Muy bien, Rafa. José Adolfo, ¿cuál es el jugador o los jugadores más desequilibrantes de Santa Fe y los que podrían marcar una diferencia en un partido como un clásico que siempre son cerrados, que se juegan con muchos hombres en la mitad del campo? ¿Quién podría marcar el desequilibrio en Santa Fe? Yo creo, yo pienso en los últimos partidos que he visto del Rojo, creo que es un equipo que primero depende mucho de la, siempre Santa Fe en los últimos años depende mucho de la pelota parada, tiene buenos pegadores. Y lástima este último semestre, los nueve no han estado como finos como el semestre pasado, pero tiene muy buenas variantes y yo creo que ahí va a ser el punto y el éxito de Santa Fe en el partido contra Millos. Creo que la pelota parada es importante. Lógicamente hay que jugar también que Millos también necesita el resultado, pues está peleando para clasificar. Creo que en ese tema Santa Fe va un poco más cómodo, entre comillas, pero es un clásico, entonces va a tener muchos espacios y tiene que aprovechar las bandas y aprovechar los espacios que generen Millonarios. Lógicamente la seguridad de Leandro atrás genera confianza y la buena salida de los laterales. Yo creo que Santa Fe es un equipo que tiene variante y ahí va a sacar ventaja en el próximo partido. Millos tiene muy buenos delanteros, entonces no hay que, hay que darle zapatos, como dicen por ahí. Roballo sabe cómo es. Roballo sabe cómo es. Tengo un amigo ahí en Millos, Chicho Arango, muy buen jugador, la verdad. Es, hay que tenerlo cortico. Roballo sabe cómo es. Y ahí yo le pregunto a Rafa para seguir por ese mismo tema y también si José nos quiere responder. Y es, bueno, estoy hablando ya más en estadísticas, pues obviamente hoy en día se maneja mucho, pero Millonarios no le gana a Santa Fe desde el 2017 diciembre, aquella final de ida del 2017. Obviamente Millonarios no siendo campeón, pero fue el último partido que le ganó los clásicos. Sin embargo, 2018, 2019, 2020, lo que llevamos, todavía no ha podido ganarle. ¿Eso genera una presión extra o eso se olvida en esos partidos? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya son casi 3 años que Millonarios no le puede ganar, aunque esa vez que ganó fue bastante importante, ¿no? Nada más, ya van a pelear otra vez por responder. No, ahí Rafa. Rafa, estás muteado. Sí, Rafa está muteado. No, creo que no ha quitado el mute. Rafa, ya. Es que yo lo quito, pero me lo coloca Aleja, yo creo. Bueno, esos clásicos son aparte, pero sí, obviamente, el que se lleven 3 años sin ganar generan en la interna del equipo una tensión y un poquito como de ansiedad. Porque el equipo que trae esa ventaja en cuanto a resultados, pues sale más cómodo, como lo dice José, sale como más tranquilo, porque son 3 años los que, digámoslo, ha tenido resultados más favorables, o por lo menos ese último resultado negativo que fue el del 2017, ya pasa como un segundo o tercer plano y priorizan los últimos 3 años donde Millonario no ha podido ganar, entonces eso tranquiliza más a Santa Fe en ese punto. Y a Millonarios le genera un poquito de ansiedad porque se juega el partido y por poder volver a ganar un clásico. Es algo complejo porque obviamente ahí se maneja mucho el tema de la experiencia de los jugadores que están en la interna del equipo con experiencia, que ya saben lo que es ganar un clásico, que saben lo que es jugar un clásico en esta instancia. Como José sabe, nos ha tocado casi siempre o los últimos años definir entre Santa Fe y Millonarios clasificaciones en las últimas fechas. Entonces son clásicos muy diferentes a un clásico de mitad de torneo, a un clásico donde de pronto uno ya está dentro y el otro no. Aquí nos ha tocado vivir clásicos en los que si gana uno entra y el otro queda eliminado, o si empatan pueden quedar los dos fuera, complicados. Entonces son clásicos más tensionantes todavía, son más complicados.
y lo que se iba el antes de salir a la cancha es priorizante, es de algo muy primordial, porque ahí está la motivación, la manera de manejar tanto el cuerpo técnico como de los capitanes líderes a su equipo para salir al terreno de juego y, como decía José, dar una que otra patadita para ablandar al rival y demostrar que se quiere ganar el partido. Entonces es algo muy complejo. José, ¿vos quieres decir algo? No, ya Rafa lo dijo todo ahí. Ya Rafa lo dijo todo. Es que lo que la conclusión es que es un clásico, es un partido aparte. Están peleando los dos para afianzar su clasificación. Eso es otro cuento, es un clásico, eso es un punto aparte. Sí, claro. José Adolfo, hablaba usted ahora de los hinchas, de que no es lo mismo sin gente. Seguro, pues el colorido siempre era lo que hacía especial ir al estadio, la llegada de los equipos y todo lo demás. ¿Alguna anécdota, algo curioso que le haya pasado en un clásico con la hinchada, con la gente, que haya lanzado una camiseta, que se le quisieran lanzar a quitarle la, o con Roballo, alguna patadita, cuando salían por el túnel? Lo que recuerdo fue, pues no me acuerdo si Roballo estaba ahí en ese tiempo. Jugamos, esos clásicos fueron, los dos fueron en 8 días. Y nos metieron 3, me acuerdo, nos metieron 3. Ese día hizo gol Cadavid, Machado, no me acuerdo el otro. Y a los 8 días jugábamos pues de nuevo. Y pues otros ofendidos, porque pues ya perdimos feo, yo me acuerdo. Entonces, que recuerdo que el próximo clásico lo ganamos 2-1, me acuerdo que el gol lo hizo Arango, el 2-1, y celebramos así con la fotografía y el tema. Y yo llegué al camerino y subí un video, o se filtró, porque yo no lo subí, eso se filtró un video que yo hice como así, ¡ja! Ay. Y cuando yo llego a mi casa, eso estaba en Twitter, eso estaba por todos lados, ¡no! Y mi mamá tiene un restaurante ahí en la Quilichao, que se llama Quilichao, y ese restaurante, curiosamente, antes, digamos, como es cerca al Campín, cuando va a jugar Millonarios, pues va mucha gente de Millos, y cuando juega Santa Fe, pues va gente del Rojo. Y pues yo iba a almorzar todos los días allá. No, eso yo iba allá y me encontraba con los hinchas de Millonarios y ellos más me decían que irrespetuoso, que cómo iba a hacer una cosa de esa. Yo le dije, no, pues momentos de calentura, porque Rafa sabe que muchas veces uno, esas actitudes, esos momentos, uno los hace así sin pensar. Y hasta le bajé la clientela a mi mamá, imagínate. No, Rafa. No, sí. Rafa, ¿y usted curiosidades, cosas, anécdotas, alguna cuestión en particular de todos los clásicos que jugó con la camiseta azul de Millonarios? Además que en los clásicos Rafael también supo marcar, ¿no? Con Lunari, me acuerdo uno, sí. Un día lluvioso en el Campín, estaba, me acuerdo que ese fue uno de los clásicos más recordados de los últimos años. Sí, ese fue un 3-1 al final del partido, la jugada de tercer gol. No, en los clásicos no había muchas cosas. Dentro de la cancha, palabras, insultos, risas, de todo se vive. Yo hablaba hace unos meses con unos amigos y hablábamos del tema de que si nos habíamos enfrentado con José en clásicos o algo, por el tema de que obviamente lo que representa papá en Santa Fe. Y con José nos hemos enfrentado y hablamos de eso, de que no me acuerdo que unos amigos me decían que qué tan fuerte era José para chocar, que si era igual que el papá o era más suavecito. Entonces yo le decía que no, que eso viene de herencia. Yo tuve por ahí una que otra jugada en la que tenía que chocar con José o abrirle el brazo o algo, y la fuerza que tiene, obviamente, ahí se demuestra el porqué también el tema del tren, ¿no? Y el trencito, eso va de genética. Entonces, claro, era como chocar, poniendo un ejemplo con Román.
era mejor no chocar, dejar lo que recibiera y tratar de darle más bien abajo un puntapié en el tobillo para desequilibrarlo más bien. Pero ir a chocar con José o abrirle el brazo mano a mano era complejo. Entonces son circunstancias en las que uno, como te digo, con los amigos hablaba de eso y relaciona mucho lo que es un clásico, que son partidos en los que no se regala nada, por más de que haya mucha amistad, durante los 90, 95 minutos, la amistad queda como en un segundo plano hasta que pite el árbitro el final del partido y uno se ríe o habla o recuerda esas cosas, ¿no? Lo que dice el trencito José, lo del camerino, lo malo es que se haya filtrado, porque tanto jugadores de Santa Fe, Millonarios o esos clásicos, después de que se gana uno entra al camerino y celebra, disfruta, grita, bueno, hace de todo, en donde desahogo de haber ganado un clásico. Y si donde se filtraran todos los videos que salen después de un partido de un clásico en los camerinos, yo creo que a ningún jugador de la hinchada rival le gustaría ver eso, ¿no? Entonces, es algo que lastimadamente se filtró lo de José, pero es algo muy normal. En los clásicos se ve. Nosotros ganamos un clásico y entrábamos y gritábamos, mejor dicho, hacíamos de todo en cuanto a celebración en el camerino en contra de Santa Fe. Pero eso quedaba ahí. Eso es como lo más importante. Y de ahí en más, esas anécdotas son más del momento. Son más del momento. Con Andrés Pérez, he tenido anécdotas con Gerardo Bedoya cuando nos enfrentamos en los clásicos igual. Entonces son con Leandro, que es un gran amigo, con Leandro Castellanos hemos tenido anécdotas de clásico donde nos decimos cosas, nos insultamos y terminado el clásico estamos cagados de la risa. Después del partido nos hablamos cagados de la risa. ¿Cómo me dijiste eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me insultaste así? Calentura del momento. Sí, eso sí es verdad. Si continuamos, dale, tranquilo. Tranquilo. Me pasaba mucho eso con Pedrito Roballo. Imagínate, que ellos jugaron juntos. Claro, estuvimos meses concentrados. A veces nos tocaba la misma habitación. Tú sabes que Pedrito es muy tranquilo, ¿no? Esa habitación era muy difícil porque yo con mis ganas de colocar mi salsa y mi reggaetón y Pedro con un libro al lado. No. Bueno, continuemos por ese mismo lado que es una charla interesante que le gusta a la gente y en los clásicos esta va para José. ¿Cuál fue el defensor en los clásicos capitalinos que más le costó eludir, tirar la larga, como dicen ustedes, tiré larga, y de pronto agarró, y para Rafa, ¿cuál fue el que más le costó marcar? Yo que me acuerde, una vez, pues yo, más joven, pues yo era apicado que la tiraba larga, ¿no? Entonces, una vez le hice un 8 a Efraín Cortés. Yo creo que Roballo estaba ahí. Rapidísimo ese Efraín Cortés, ¿no? Y yo se la tiré larga. Yo dije, no, ya chao. Cuando giré, man ahí atrás. Dije, no, este man es rapidísimo. Efraín Cortés, Chavina, ¿no? ¿Es que le decían Chavina? Sí, Chavina. Muy rápido, Efraín Cortés muy rápido. También recibí varias pataditas del Kim Blanco. Y las charlas con Pedrito, que en pleno partido hablábamos de todo. Y por eso hasta me concentraba Pedrito. ¿Y Rafa? No, yo digamos, en los clásicos así... Depende, digamos en la mitad cuando tenía que marcar a Omar, porque Omar obviamente se tiraba mucho atrás para hacer los pases largos, era complicado, no se dejaba, digamos, presionar mucho. Ser uno de los jugadores, así como teníamos nosotros a Mayer, Omar era un jugador que le gustaba anticipar de por toda esa marca, esa presión que teníamos nosotros. Y ofensivamente me parece que Morelos, en los tiempos que lo enfrentamos más porque lo tuve compañero en Millonarios también, era muy difícil de marcar, de referenciar. Es un jugador que por su estatura baja y su potencia pues es rápido en espacio corto, entonces cuando queríamos como enganchar el balón, cuando queríamos como quitarle la pelota o presionarlo, nos la tiraba larga en un espacio muy corto y la potencia de él hacía que no pudiéramos alcanzarlo, entonces era complicado también en ese tema.
Muy bien, Rafael. Una pregunta directa para los dos. José, volver a Santa Fe, Rafael, volver a Millonarios, ¿es una ilusión, es una esperanza, es un deseo personal? ¿En algún momento se ha tocado? Cuéntenos, José. ¿Y por qué no al revés? Rafa, ¿quién va, Rafa? Bueno, no. Rafa sabe que pues yo vivo muy agradecido con Santa Fe, pues es mi casa, hermano. Yo desde los 8 años estuve ahí entrenando, centro de alto rendimiento, que en el norte, que jugar en Soacha, que Transmilenio, que la Buseta, que esto. Yo creo que Santa Fe siempre va a estar en mi corazón. Pero Rafa sabe que lastimosamente el tema del fútbol hay muchos detalles que no dependen de uno. Ojalá no tuviera la posibilidad de exigir o de lograr lo que de pronto uno tiene en mente o lo que uno quiere y desea. No, el fútbol conlleva más filtros y más detalles que muchas veces no hace que todo eso sea posible, pero sí, creo que el deseo sí es volver en algún momento y tener la posibilidad pues de afianzarme, de estar más tranquilo, con más confianza, sacarme esa ansiedad de querer hacer todo perfecto y hacerlo todo bien, y ser el José Valencia libre que de pronto he sido en otros países donde me han salido las cosas y han fluido las cosas de una manera positiva, pero sí, me encantaría volver, ¿por qué no? Pero Rafa sabe que son detalles y decisiones que no dependen 100% de uno. Bueno, pues para mí este semestre hubiera estado en Millonarios, obviamente. Sabiendo que estaba en Bogotá, radicado, entrenando y todo. El deseo de uno, como dice José, es poder aportarle a la institución que le abrió las puertas y que obviamente le regaló a uno esa posibilidad de mostrarse profesionalmente. Pero como también lo dice José, es muy cierto. Eso ya no depende de nosotros. Eso ya es un tema más de la junta directiva, de quienes buscan los jugadores y en este caso, digamos, el tema de reforzar. Pero por mí hubiera estado este mes contento, más por también porque tengo amigos en el equipo, la llegada de Fernando también. Trae uno mucha nostalgia y muchos recuerdos. Ayer vivía el clásico que es Gianmarco del 3-1. El tercer gol, obviamente, el primer gol que fue Fernando en ese clásico, pues esa nostalgia de poder uno estar ahí en este momento, más a víspera de un clásico tan importante y poder aportar. Pero ya son cosas ajenas a uno como jugador. Ya es un tema externo y uno lo único que desea siempre es que el equipo le vaya bien y en el momento que el equipo obviamente necesitara de uno como jugador, ahí estar uno presente si es posible. Totalmente. Bueno, voy a hacer un cambio de frente, Oscar, con su permiso, es que esa camiseta de José atrás no me deja concentrar esa camiseta de la Selección Colombia, entonces bueno, firmadita, lo que recibe. Bueno, voy a hacerles ese cambio de frente para que la bajen ahí pegadita al pie y obviamente lo pregunto a los dos porque los dos tuvieron paso por Selección Colombia. ¿Cómo ven esta actual Selección Colombia? Le pregunto a José específicamente, él que es delantero, ¿cómo ve a los delanteros? Dubán, Muriel, Falcao, Morelos, hay una gran cantidad, Rafael Santos Borré, y a Rafa, ¿cómo ve también esta selección que ahora está con Reinaldo Rueda, que hay una esperanza después de estas grandes goleadas que recibimos? Entonces, les doy la palabra, no se vayan a pelear por responderme. Esta vez le dejo a Roballo que sea el primero. Vale, José. Bueno, yo creo que el tema de selección ahorita está en una etapa muy difícil porque el cambio técnico, el cambio de proceso, digámoslo así, deportivo, nos coge en una pandemia donde no se ha podido tener esos microciclos, digamos, con todos los jugadores. Y al profe Reinaldo le toca con esos inconvenientes manejar el tema de selección para convocar, para partidos de eliminatoria cuando lleguen, para Copa América.
Lo único viable o que nos favorece es que individualmente tenemos grandes rendimientos fuera del país. Como lo decía ya en Marco, tema de delanteros, si miramos individualmente, tenemos gran capacidad de delanteros para aportarle a la selección. Obviamente el más referente de todos es Falcao, que es el goleador, que es el que a nivel mundial se tiene como referencia. Y detrás de él vienen excelentes jugadores como Muriel, como Duván, como Morelos, como el mismo Santos Borré acá en Argentina. Por ese lado podemos estar tranquilos por las individualidades que tenemos. Ya lo colectivo es lo que el profe Reinaldo tiene que empezar a visualizar cómo plantear cada convocatoria, cada partido. Y algo importante es la credibilidad, que los jugadores obviamente crean en el proyecto del profe Reinaldo, y aparte que crean en el proyecto, que respeten el proyecto del profe Reinaldo, porque la cabeza es él y él es el encargado de que se tenga la mejor selección para pelear tanto Copa América como eliminatorias. Así que no es fácil porque no tenemos microciclos, no hay tiempos, pero esperamos que se pueda revertir esos resultados negativos. Ahora sí, bueno, sí va José. Comparto lo que dice Rafael. Creo que el éxito de la era de Pekerman fue que siempre mantuvo una base de 14, 15 jugadores, los cuales partido tras partido ya se conocían, ya tenían una idea. Lógicamente, pues eso venía desde mucho antes de los procesos del profe Lara, el profe Reinaldo también. Y yo, pues, el miedo, pues, o creo que la falla en este momento es el tema de que esa base aún no está. Tenemos muy buenos jugadores que la rompen por fuera, que marcan muchísima diferencia en sus clubes, pero es importante el tema del entrenamiento, de compaginarse, de tener días juntos, pues para que salga más fluido el tema de los partidos y estar más concentrados y de una mejor manera, pues, contra los rivales. Entonces yo creo que en eso estamos un puntico atrás, pues porque hay muchas selecciones que ya arrancaron, tienen esa base, entonces ya cuando vienen a jugar, pues ya salen de memoria, como en ese entonces con Pekerman, que vos ya sabías que estaba Falcao, que estaba Teófilo, estaba Guarín, Abel, que lo comparto aquí, que mucha gente decía que Abel cómo iba a estar en la selección, y para mí un jugador como Abel fue el soporte, el que le da el manejo y la tranquilidad a la selección, con sus dos toques. Roballo lo sabe, que juega ahí en esa posición. Entonces creo que eso es lo que hace falta, más volumen de entrenamiento, ojalá se tenga la posibilidad de hacerlo, para que todos los que la están rompiendo por fuera, pues se conozcan un poco más y se pueda armar una buena base para lo que resta para pelear las cosas que están pendientes. Yo creo que es eso. Bien, José Adolfo, perdimos nuevamente a Rafael. Estamos aquí ya cerrando esta transmisión en vivo. La gente sigue comentando, dicen aquí: grande Modric, grande Lukaku. La gente le pone sabor también al tema. Carlos Abogal, Daniel Tinoco, Humberto Ruiz, Daniel Martínez, también está por acá Luz Mabel Mayorga, está Javier Rodríguez, que saludan desde Ibagué, y la gente muy pegada a este en vivo. José Adolfo, ya para finalizar, porque hay que decir que José Adolfo entrenó en la mañana como de 7:30 a 11:30, que es la preparación que está haciendo pensando en las ofertas que tiene, y pues es hora del almuerzo. José Adolfo, cuéntenos algo de las ofertas y de los llamados que ha tenido en el último tiempo. Bueno, hermano, pues el mercado ha estado un poco frío por el tema del COVID. Ahora los equipos están evitando, pues, contratar, hacen más contrataciones a nivel nacional. En este caso, pues, hablo de los países donde tuve la posibilidad de ir o de llegar.
firmé un precontrato en un país, bueno, pues ya no interesa el nombre, y era muy, un buen contrato, una buena oportunidad, un fútbol muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero el país, ese país en, a comienzo de año compró todo el tema de las vacunas, cerraron el país para vacunar a su gente y nunca pude viajar por el tema porque pues no habían aeropuertos abiertos. Me dolió muchísimo porque era una bonita oportunidad, tanto para mí como para mi familia y amigos. ¿En dónde era? ¿En dónde era? Cuente. José. Ah, oh, José, ¿cómo así? Nomás ahí con la de la vacuna, ahí les tiré el país. Bueno, listo. Compró todas las vacunas y se encerraron y a vacunar a su gente. Y lastimosamente no pude viajar. Bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar eso. Lo claro es que José Adolfo anda entrenando fuertemente, que Rafa también anda entrenando fuertemente y que están en sus labores. Adelante, ya Marco. Sí, pero antes de irnos, que se animen a dar un marcador para el clásico. José, ¿cuál? Comprométanse. Es que ese partido va a estar cerradísimo por la necesidad. No, José. 1-0, 1-0, 1-0, pero... Santa Fe, 1-0, 1-0. Listo. Y Rafa. Rafa nos quedó, se puso nervioso y se nos fue. No, es que me sorprendió el resultado. Ya. No, yo digo que, como dice José, va a estar cerrado, pero eso, un 2-1 a favor de Millonarios va a quedar. Bueno, ahí están, ahí destaparon las cartas dos hombres que se han puesto la roja, la azul, que nos han acompañado hoy en la hora del almuerzo. José Adolfo tiene que ir a atender a Ángel, a almorzar con Ángel, a descansar un rato y para hacer la segunda jornada de entrenamiento. Rafa se encuentra en Manizales con su familia, seguramente lo están esperando en la plazoleta de las comidas allá en el centro comercial. Y pues muchachos, nos alegró verlos, nos alegró saludarlos, les agradecemos por haber compartido estos minutos con las audiencias de golcaracol.com. Antes de un clásico, de un partido entre Santa Fe y Millonarios que es especial, esperemos cómo transcurre la tarde y cómo van pasando las cosas, porque pues, como les decía inicialmente, pues hay escándalo y hay problemas e inconvenientes con las pruebas del coronavirus de algunos equipos, con algunos contagios masivos, con 14 contagiados en el Pereira, 5 de ellos jugadores, también con 18 personas del equipo Río Negro también con coronavirus. Entonces el tema, vamos a estar muy pendientes. Rafael, muchas gracias. Para finalizar, un mensaje para sus seguidores de Millonarios. Nada, Oscar, Gianmarco, a José, muchísimas gracias obviamente por la invitación, contento obviamente por acompañarlos, y a toda la gente de Millonarios siempre el apoyo, el agradecimiento por lo que obviamente como hinchas me apoyaron mientras estuve ahí y hoy día como hincha también. Entonces un abrazo fuerte para todos, José, bendiciones, saludos a la familia, ahí estamos pendientes del clásico, a ver cómo queda el domingo, y a todos del Gol Caracol, bendiciones y gracias por la invitación. Bueno, yo también José Adolfo, pido gracias a Rafa y a José, que siempre que hablamos son grandes personas, buenos profesionales, entonces también mi parte muy muchas gracias por asistir. Y bueno, Oscar, te paso también la herida. Sí. José Adolfo, para finalizar, un mensaje para los hinchas de Santa Fe que están ahí pendientes de usted. No, hermano, que atento ahí. Que hoy va, si Dios quiere, se va a ganar 1-0. Ya les dije que 1-0 para el partido. Que tranquilos, que vamos a clasificar y a pelear el torneo. Y también, saludos ahí a Roballo, hermano. Siempre mucha admiración. Tengo muy buen concepto de él. Y gracias por la invitación a ustedes. ¿Qué mucha la camiseta, José? Que el hombre quiere la camiseta. Quedó pendiente la camiseta. Ay, 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 sí. Mándame la dirección, que yo te la mando. Bueno, muchachos,
en medio de esta buena onda, de esta gente abierta, chévere, dispuesta a atender a los medios, cerramos esta transmisión sin antes decirles que este fin de semana estaremos ahí pendientes de toda la información del fútbol nacional, del fútbol internacional. Mañana hay clásico en España, Real Madrid contra Barcelona, el partido que concita toda la atención del mundo entero. También a las 3:30, muchachos, no se pierdan por golcaracol.com a la Selección Colombia Femenina frente a Ecuador en un partido de preparación y además toda la programación del fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, muchachos. Chao, Oscar. Gracias.